Hola, soy Angstrom y estamos en un video de Minecraft. Modpacks, y bueno, otro modpack. Otro Angstrom pack, pero este es el 2. En el que tenía ganas de hacer otro modpack con más mods y con nuevas opciones como el botón de salir, el para visitar la otra, el otro installer. Iba a ser el de las opciones, pero no me salió. Pero bueno, hoy les voy a mostrar cómo instalar este modpack. Primero lo vamos a extraer en el nombre o en el o extraer aquí, lo mismo. Vamos a Angstrom Pack y como ven, acá estamos de nuevo. Le damos doble clic. A disfrutar. No. Como ven, acá está el botón de apretar a la otra pa al otro installer, que es el link de la descarga. Y bueno, acá está el típico mensaje. Acá está el canal, Facebook, Twitter, a ver si color. Página, instalar modpack y salir. Ah. Como ven, funciona. Y bueno, le vamos a dar a instalar modpack. No tienen que tener una punto Minecraft en roaming, o si no, no va a funcionar muy bien. Yo voy a hacer el típico truco que siempre les muestro, de copiar en datos de programa la dirección y pasarla. Como ven, acá está. Antes tenía un error con el Nothing Alliance, pero ya lo arreglé. Bueno, trae como 35 mods por ahí. Y bueno, vamos a probar. Ahí está cargando el Forge, todo esto. Mojang. Esperamos, esperamos, esperamos. Y bueno, ah no, 32 mods, jeje. No sé por qué siempre aparece esto, eso. Pero bueno, vamos a mods y acá están todos. Como ven, agregué diferentes, Extended One, Workbench, Familiars. Iba a instalar las actualizaciones, pero no me dejaban desde 2 horas o más. Biomes Plenty, que es como una actualización del Extra Biomas XL. El Bladecraft. El Dungeon Pack. El Jaffas, que es de comida. Este no sé qué es. Pero bueno. Acá están los Zoes, poderes, cards, un montón de cosas. Primitive Mobs. Modo de espadas de poder, Smart Moving, Balcon Swap y XP Bank y More Boss Mod y Backpack. Vamos a hacer una pequeña prueba. Y eso. Esperamos. Y bueno, siempre va a ser la misma instalación por ahora, hasta que se me ocurra algo mucho más loco, como elegir los mods y eso. Como ven, tenemos dos páginas. Acá no sé por qué está lo de Navidad, pero bueno. Bladecraft. Si lo notan lag es porque estoy grabando. Como ven, hay Bladecraft, trae un montón de espadas nuevas de diamante. También está el Nothing Alliance y eso.
Y bueno, perdonen, ya estoy. Y bueno, también agrega todo lo de Jaffas, cuatro páginas, el extra biomes y poco más. Y bueno, yo lo probé y funciona todo perfectamente. Nuevas armas, nuevas decoraciones, redstone nada tampoco, XP Bank, nuevos bloques, comida no, porque ya está acá. Nuevas herramientas, esto no sé qué es. Y poco más. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten, puntúen y suscríbanse. Y voy a dejar el link de la descripción en la descripción del modpack. Y ah, y antes de que me olvide, hay nuevos mobs. Estos son los que más me encanta: el Creeper Festivo y el Rocket Creeper. Se los voy a mostrar. Ah, como ven, si vamos a otro bioma, va a cambiar todo. Bueno, le pegamos y se va volando, y bueno, explota. Y este es el Creeper. Uy, perdón. El Creeper Festivo, que te lanza bombas y prende fuego. Como ven, tira bombas como un desgraciado. Esto es para ponerlos ahí. Igual no se lastiman por ay, como era, por explosiones ni fuego. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora sí, comenten, puntúen y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Uy, estoy nadando. ¡Oh! Un misterio resuelto de Minecraft. Chau.